Don Luis Balanqué Bautista, aquí está como todos los martes, padeciendo las inclemencias del cambio de frío a calor, lluvia, granizo, calor, de nuevo frío, lluvia, granizo. Sí. Así la hemos llevado varios días. Y además sin intermedios, vaya, Sin intermedios. sino repentinamente, ¿no? De calor a frío, de frío a calor. Si vemos el lado positivo de las cosas, las espadas, por ejemplo, en Japón, esas katanas tienen su valor, su filo, su inquebrantabilidad en la templanza, que es Le van pasar la pasando de hoja uno a otro, claro. de frío a calor, de frío a calor, de frío a calor. Entonces vamos a suponer que por lo menos en estos cambios nos estamos templando, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, definitivamente A ver estamos. si nos volvemos igual de filosos e inquebrantables como las katanas. Está bien. Bueno, pues vamos a ver hoy. Aquí tengo algunos poemas que no los he leído, pero hay una página que te presenta los poemas del neoclasicismo. Neoclasicismo. O sea, siglo XVII, ¿no? XVIII, XVII, ¿no? XVII o XVIII. XVII, XVIII. Y 17, ¿no? sí, este fue es de un poeta que se llama Juan Menéndez Valdés. Dice, el poeta más importante del neoclasicismo español. Vivió entre 1754 y 1817, siglo XVIII, XIX ya. La paloma de Filis. Teniendo su paloma, mi Filis, sobre el alda, miré a ver si sus pechos en el candor la igualan. Y como están las rosas con su nieve mezcladas, el lampo de las plumas al del seno aventaja. Empero yo, con todo, cuantas palomas vagan por los vientos sutiles, por sus pomas de jara. Fíjate la construcción gramatical y el lenguaje. Sí, En el mucho canto, más rebuscado, ¿no? hombre, Más. el lampo de las plumas. ¿Qué quiere decir lampo? No tengo idea qué signifique el verbo. De hecho, no sabía que existía el verbo ampar, me imagino. Lampo, lampo. La lampo. Ajá, Lampo, no. definición de la lengua española, resplandor o brillo pronto y fugaz como el del relámpago. Ándale. Sí, eso quiere decir lampo. Algo así como el tornasol, ¿no? Sí. Este otro, la esposa aldeana de Iglesia del mismo en la línea pastoril, dice aquí el texto. Él, mi pastorcillo, bien yo que suele por mí preguntaros si estoy de él ausente, y que, aunque lo calla, llora muchas veces porque al verle venga y su mal consuele. Por otra zagala no temo me deje, aun cuando enojado de sí me deseche, pues sé que a la hora su amiga han de hacerme de miel una orzuela y un cuerno de leche, y si esto no basta, con que yo le deje jugar cierto juego, no podrá él valerse. Iglesias de la casa, de la escuela salamantina de la lira neoclásica, esta poesía renacentista con alardes pasionales del estilo barroco, dice aquí el texto. Esta otra también es del mismo neoclasicismo, escrita por Fray Diego González, que vivió entre 1733 y 1794, el monje que amaba a las mujeres. O sea que El padre Amaro. esto lleva años, dice, el monje que amaba a las mujeres, Amelisa. Y dice así, volví a quedar dormido y sentado me hallé junto a una fuente, mirando su murmullo atento. Y estando divertido, allí llegaste apresuradamente, pidiendo de beber, y yo al momento un vaso te presento. Y dices tú con risa y burla mía, no es esa, Delio, el agua que pedía. La sed que yo padezco es amorosa y siempre codiciosa,
de tus eternos lazos, solo pueden templarla tus abrazos. Ándale, eso está bonito. Hablando de templanza. Y dice, la poesía amorosa del siglo XVIII huye de los movimientos altamente pasionales de la centuria anterior, el XVII. La racionalidad se impone de manera consciente. Sin embargo, otra cosa distinta es el inconsciente, siempre en búsqueda de esa comunión cantada en poesía a través de la unión amorosa. Ahí surge la novela pastoril. Y finalmente está de Conde de Noroña, uno de los poemas del neoclasicismo de Conde de Noroña, que se llama Poesías Asiáticas. Si una noche en tu pecho reposara el alto Empíreo con mi ciento cara, rompiera el Sagitario sus saetas, la corona a la luna arrebatara, me subiera veloz al nono cielo y el orbe con soberbio pie pisara. Entonces, si tuviera tu hermosura o en tu lugar entonces me encontrara, para los sin favor fuera piadoso, benigno con los tristes me mostrara. Es un poema que, según dice la crítica, a pesar de los esfuerzos por seguir los preceptos de la poética de Lucán, nos encontramos versos que a duras penas se acercan a esa mesura, claridad y buen gusto que se requería en la época. O sea, que la racionalidad del movimiento queda aparcada por un sentimiento pasional que, si llegara a los alardes del gongorismo, Góngora, se acerca a la lírica renacentista de una forma un tanto rebuscada. Se siente un poco forzada, sobre todo la rima, ¿no? Sí, claro, muchísimo. El neoclasicismo. Sí. Oye, pues yo, aprovechando, me brinco al siglo XIX, porque hace 144 años nace Emiliano Zapata. Entonces celebra hoy, 8 de agosto, un aniversario más de su nacimiento, de su onomástico, en Anenecuilco. También se celebra el Día del Gato y se celebra el Día del Orgasmo Femenino. Ajá, también. Bueno, pues la figura de Zapata se volvió legendaria, ¿no? Y un poeta de los más importantes del habla hispana, como lo es Pablo Neruda, escribió un poema dedicado a Zapata. Que además, curiosamente, intercala su poema con letra de una canción de Tata Nacho. Anda. Entonces, hay que imaginar que de fondo está esta canción de Tata Nacho, donde intercala la letra, y se llama A Emiliano Zapata con música de Tata Nacho. Cuando arreciaron los dolores en la tierra y los espinares desolados fueron la herencia de los campesinos, y como antaño las rapaces barbas ceremoniales y los látigos, entonces flor y fuego galopado, borrachita me voy hacia la capital. Se encabritó en el alba transitoria la tierra sacudida de cuchillos, el peón de sus amargas madrigueras cayó como un elote desgranado sobre la soledad vertiginosa. A pedirle al patrón que me mandó a llamar. Zapata entonces fue tierra y aurora, en todo el horizonte parecía la multitud de su semilla armada, en un ataque de aguas y fronteras, el férreo manantial de Coahuila, los estelares piedras de Sonora, todo vino a su paso adelantado, a su agraria tormenta de herraduras, que si se va del rancho muy pronto volverá. Reparte el pan, la tierra te acompaño, yo anuncio a mis párpados celestes, yo Zapata me voy con el rocío de las caballerías matutinas, a un disparo desde los nopales hasta las casas de pared rosada. Cinitas pa' tu pelo, no llores por tu pancho.
La luna duerme sobre las monturas, la muerta amontonada y repartida, yace con los soldados de Zapata. El sueño esconde bajo los baluartes de la pesada noche de su destino su incubadora sábana sombría. La hoguera agrupa en el aire desvelado, gracias, sudor y pólvora nocturna. Borrachita, me voy para olvidarte. Pedimos patria para el humillado, tu cuchillo divide el patrimonio y tiros y corceles amedrentan los castigos, la barba del verdugo. La tierra se reparte como con un rifle, no esperes, campesino polvoriento, después de tu sudor la luz completa y el cielo parseado en tus rodillas. Levántate y galopa con Zapata. Yo la quise traer, dijo que no. México, huraña agricultura, amada tierra donde los oscuros repartida de las espadas del maíz salieron el sol, al sol tus centuriones sudosos. De la nieve del sur vengo a cantarte, déjame galopar con tu destino y llenarme de pólvora y arados. Que se habrá de llorar, ¿pa' qué volver? Árale. Ahí está, es una oda a la figura de Zapata, ¿no? Estoy buscando una que fue muy famosa, a ver si la podemos escuchar. A ver qué me dice esta usando Apple. Es el código, a ver, espérame. Ya ves que ahora todo eso son códigos claves. Uh-huh. Aquí está. A propósito de esto que dijiste de Emiliano Zapata, yo creo que uno de los intérpretes, no uno de los intérpretes, uno de los personajes más socorridos por los corridos mexicanos, Pancho Villa, por supuesto, ¿no? Pero uh-huh. Zapata, yo creo que uno de los personajes de la historia de México que tiene más corridos. Y hay uno que recitaba, que decía, Ignacio López Tarso. Ajá, exacto, eso te iba a decir. Ignacio López Tarso, yo creo que fue de los declamadores de corridos de la revolución, revolucionarios, que más nos relacionan con la figura de Zapata, ¿no? Sí, déjame ver si podemos escuchar. Ya ves qué hora hay. Ay, me está pidiendo otra vez la clave. Dios mío, ya todo es un relajo, ¿verdad? Lo que quieras hacer. Otra vez la contraseña. Sí. Digamos que por un lado está bien en el sentido de que te protegen para que no te hackeen, pero por otro lado te genera una de contratiempos para querer abrir algo, ¿no? Ay, otra vez, no, 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 bueno. Perdón. Pero mientras, pues la figura de Zapata ha sido muy influyente en el siglo XX mexicano, al menos, tanto que, pues ya ves que en el 94 los indígenas chiapanecos se levantan en armas en contra del gobierno mexicano y se denominan, se autodenominan ejército zapatista, ¿no? Sí. De manera tal que, el espíritu de Zapata, los ideales de Zapata, que en realidad detrás de Zapata estuvo un profesor. O sea, los ideales, la parte más idealista y hasta teórica de Zapata, de lo que yo creo lo hizo legendario, fue un profesor. Un profesor, se me escapa su nombre ahorita, que en realidad fue, o sea, Zapata le dio cara a esos ideales, le dio fuerza, le dio acción, le dio movimiento. Pero pues hay que pensar que un campesino en aquella época no tenía acceso a libros, no tenía acceso siquiera a saber leer y escribir, ¿no? Entonces la pregunta es,
de dónde habrá sacado todas sus ideas, ¿no? Otilio Montaño fue el nombre del profesor detrás, que digamos que hizo la mancuerna con Zapata, ¿no? No lo puedo escuchar, no sé qué pasó. Me dice que no puedo. O sea, ya le puse todas mis claves, ya le puse todo lo que. A ver si está en YouTube. A ver, espérame, ya el último intento, muerte de Emiliano Zapata. Creo que López Tarso vendió todas sus grabaciones a ¿cómo se llama? A Apple Music. Fíjate nada más. No. No. Bueno, me hubiera gustado ponértelo en la voz de Ignacio López Tarso, pero pues no se pudo, mano. Dice, año de 1919. Un domingo 10 de abril le dieron muerte a Zapata. Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento, pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919, en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villa Ayala, ¿por qué tocan tan doliente? Es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. El buen Emiliano, que amaba a los pobres, quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Mecameca, Matamoros y el Ajusco, con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los campos de las Vegas de Morelos, si preguntan por Zapata, di que ya se fue a los cielos. Le dijo Zapata a don Pancho Madero cuando ya era gobernante. Si no das las tierras, verás a los indios de nuevo entrarle al combate. Se enfrentó al señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir su plan, que era el plan de Ayala. Corre, corre, conejito, cuéntales a tus hermanos, ya murió el señor Zapata, el coco de los tiranos. Montado con garbo en yegua alazana, era charro de admirar, y en el coleadero era su mangana la de un jinete cabal. Toca la charanga, un son de los meros abajeños, rueda un toro por la arena, pues Zapata es de los buenos. Una rana en un charquito cantaba en su serenata, ¿dónde hubo un charro mejor que mi general Zapata? Con mucho entusiasmo, aplaude la gente y hartas niñas concurrieron que el jefe Zapata y sus generales ondequiera se lucieron. Con jaripeo celebraba su victoria en la refriega y entre los meros hurianos, que es un charro, nadie lo niega. Camino de Huehuetoca, preguntaba así un turpial caminante, ¿qué se hizo del famoso caporal? Nació entre los pobres, vivió entre los pobres y por ellos combatía. No quiero riquezas, yo no quiero honores a todos, así decía. En la toma de Jojutla, dice a un mayor de su gente, tráete al general García que le entre conmigo al frente. A la sombra de un guayabo cantaban dos chapulines. Ya murió el señor Zapata, terror de los gachupines. Fumando tranquilo se pasea sereno en medio de los balazos y grita, muchachos, a esos muertos de hambre hay que darle sus pambazos. Cuando acaba la refriega, perdona a los prisioneros, a los heridos los cura y a los pobres da dinero. Estrellita que en las noches te prendes de aquellos picos, ¿dónde está el jefe Zapata que era azote de los ricos? Cuando yo haya muerto, dice a su subalterno, les dirás a los muchachos, con el arma en la mano, defiendan su ejido como deben ser los machos. Dice a su fiel asistente cuando andaba por las sierras, mientras yo viva, los indios serán dueños de sus tierras. Amapolita olorosa de las lomas de Guerrero, no volverás a ver nunca al famoso guerrillero. Con gran pesadumbre le dice a su vieja, me siento muy abatido, pues todos descansan. Yo soy peregrino como pájaro sin nido. Generales van y vienen, dizque para apaciguarlo, y no pudieron a la buena un plan ponen para engañarlo. Canta, canta, gorrioncito, di en tu canción melodiosa, cayó el general Zapata,
en forma muy alevosa. Don Pablo González ordena a Guanajuato, a Guajardo, que le finja un rendimiento y el jefe Zapata dispara sus armas al llegar al campamento. Guajardo dice a Zapata: me le rindo con mi tropa en Chinameca, lo espero, tomaremos una copa. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dicen que no ha muerto el jefe, que Zapata ha de volver. Abraza a Emiliano al felón Guajardo en prueba de su amistad, sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba ya a sacrificar. Y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta. Los traidores le disparan por la espalda, a quemarropa. Jilguerito mañanero de las cumbres soberano, mira en qué forma tan triste ultimaron a Emiliano. Cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes. Así, en Chinameca perdieron la vida un puñado de valientes. Y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita, por Dios, te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Señores, ya me despido, que no tengan novedad. ¿Cuál héroe murió Zapata por quedar tierra y libertad? A la orilla de un camino había una blanca azucena. A la tumba de Zapata la llevé como una ofrenda. Qué bárbaro, ¿verdad? Sí, ¿de quién es ese? Dice acá que lo escribió Armando Liszt Arzubide. No sé si será de él. Ajá, pues está muy bueno. No, y sí lo recuerdo en la voz de Ignacio López Tarso, ¿no? Había un disco, ¿no? Donde ponía, ajá. Sí, y alguna vez lo vi en el teatro a López Tarso con esta pieza, que creo que describe muy bien la importancia de la figura de Zapata, ¿no? Describe perfectamente bien su personalidad y además con el ritmo de la formación de los versos, de las estrofas que se van armando la una a la otra, contando su historia y usando el lenguaje este del caporal, de la forma como, señores, escuchen, señores, el gran insurrecto. Esto de corre, corre, conejito, cuéntales a tus hermanos. Sí, es decir, es el... Una rana en un charquito cantaba en su serenata. Son como que frases coloquiales de... Ajá, el hablar popular, ¿no? Sí. Que precisamente por eso le dan fuerza a esta figura de Zapata, ¿no? Y ahí está, ¿qué es lo que tiene Zapata con respecto a los otros revolucionarios, a los otros generales, luchadores revolucionarios? Que yo creo que primero fue muy inteligente porque fue, como estratega militar, fue muy bueno, ¿no? Le ganó muchos enfrentamientos. Su figura fuerte, recia, y que fue siempre fiel a sus ideales, ¿no? Que ya te decía, por su mismo origen campesino, pues él no tenía acceso a conocer a profundidad los ideales, ¿no? A leer, y por eso también el gran valor de Otilio Montaño detrás de él como profesor, ¿no? Que le explicaba todos los ideales. Y creo que los hizo suyos, y lo que tiene y que es innegable en Zapata es esa fortaleza, esa fuerza, esa valentía, ese arrojo y esa firmeza, ¿no? Yo creo que sería, dentro de los personajes de la Revolución Mexicana, sería quizá el más varonil, no sé si es correcto lo que voy a decir, el más varonil, el mexicano. No era un indio, no era un, bueno, está mal dicho, está mal empleado, ofensivo y despectivo decir indio. No era un mexicano representante de los pueblos originarios, para ubicarlos en el contexto. Indígena. Bueno, indígena. Era un hombre, producto de la mezcla de las razas de la conquista. Ajá. Era como...
como mestizo, ¿no? Como Porque mestizo. era alto. Parece que era alto, de hecho, se vuelve también así como el ideal del charro, ¿no? Alto, a caballo. Bigote, claro, sí. Con su ceño fruncido. O sea, en esta lógica como hasta varonil, como dices tú, ¿no? Te voy a leer un pequeñísimo poemita que sobre Zapata que encontré ahora que también está en la polémica esto de los libros de la SEP, que es un poema para niños de primaria sobre la figura de Zapata y que es de 2011. Ignoro yo si es parte del contenido de los libros de la SEP desde esas épocas, ¿no? O actualmente, pero es interesante cómo a los niños les narran la figura de Zapata, ¿no? Y se llama al general Emiliano Zapata, a Nenecuilco, Morelos, tierra de Cuernavaca, cuna del gran suriano don Emiliano Zapata. Zapata fue campesino y amigo del pobre peón, por eso se fue a la guerra al grito de rebelión. Quiso liberar al mozo de la humillante opresión, por eso tomó las armas para vencer al patrón. Zapata fue muy valiente y luchó con gran empeño, venciendo al terrateniente en plena revolución, y lanzó su plan de Ayala por todita la nación, elegido es el producto de nuestra revolución, y los pobres campesinos que sufrieron la opresión hoy recuerdan a Zapata con todito el corazón. Está bien. Para niños de primaria, ¿no? De 2011, o sea, no está hecho actualmente, digo, para que no digan que ya quieren ideologizar a los niños, con una cuestión, ¿no? Ahora que salgan los libros, a ver si los preguntas, si me haces algún comentario. Yo la verdad es que difícilmente volveré a ir a la escuela. No sí, sé. Igual yo estoy en el mismo caso, y difícilmente podremos tener acceso directo a los libros, porque a no ser que tengamos a por ahí algún sobrino, creo que sí. O sobrino nieto que vaya a la primaria y que nos quiera prestar sus libros para poderlos revisar, ¿no? Pero seguramente debe de haber ediciones digitales de esos libros, o sea, de manera como apócrifa. Igual a ver si los conseguimos para darles una revisadita, ¿no? Está bien, sí. Pero de lo poquito que he visto, pues yo no le veo tan ideologizante, ¿no? También depende de interpretaciones. Yo ¿Cómo creo que está muy alguien podría interpretar este poema a Zapata, que finalmente es una figura muy importante de la historia contemporánea de México, ¿no? Y no podemos ignorarlo, pero sus ideas básicamente podrían ser interpretadas como socialistas o comunistas, ¿no? Sus ideales, ¿no? Luchar por los pobres, repartir las tierras por igual a todos, ¿no? Que el Estado se encargara, que esa es la figura del ejido, ¿no? Prácticamente, digamos, regalarle las tierras a los campesinos para que las trabajaran, ¿no? Claro. Todo es que eso que fue el reparto agrario y que fue su máxima consigna, tierra y libertad, ¿no? Y esa tierra y libertad se podía hacer interpretada como algo socialista, etcétera, ¿no? Déjame ver si esta sí podemos oírla. De Antonio Aguilar. También muy bueno para los corridos de la revolución y muchos sobre Zapata, ¿no? A ver, dime si la escuchas. Si ya está reproduciendo, no se escucha. ¿No se escucha? No. Ahora sí, medio se escucha, sí. ¿No se escucha? Ahorita ya. Pero se escucha muy poquito, como que se entrecorta. Ah, entonces tiene candado, olvídalo, sí, tiene candado, inmediatamente te lo bloquea el YouTube.
Pero te puedo leer algo de lo que dice la canción esta que pretendíamos escuchar en la voz de Antonio Aguilar. Dice, corrido del general Zapata. Con mi guitarra en la mano voy a cantar el corrido de un general afamado por todos, muy conocido. Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado de Morelos que se llama Anenecuilco. En 1911, en armas se levantaba allá en la Sierra Suriana don Emiliano Zapata. Militaban en sus filas Perdomo, que era el primero, el temerario Varona y el valiente Genovevo. Detrás de los tecorrales, con su gente bien armada, peleaba contra Carranza defendiendo el plan de Ayala. Montaba brioso caballo que era de muy buena alzada, un cuaco lobo gateado con herraduras de plata. En Chinameca murió el agrarista suriano por la villana traición del carrancista Guajardo. Ya con esta me despido, ya me voy por el sendero, aquí se acaba el corrido del valiente guerrillero. También Eufemio Zapata y el general Salazar, los dos hermanos Arenas y don Jesús Capistrán. Ah, Antonio. está muy bueno. Bueno, pues fíjate, el papá del Pepe Aguilar, ¿no? Que heredó toda la tradición cantante y demás. Y abuelo de Ángel Aguilar, que ya, o sea, es toda una dinastía de. Una dinastía, sí. Sí. Pero también, creo que hasta, si no me equivoco, Antonio Aguilar interpretó a Zapata en alguna película. Puede ser. Oye, sería bueno un día poner la música de Tata Nacho, esta de Borrachita me voy hacia la capital, y leer el poema, bueno, lo que nos leíste de Pablo De Neruda. Pablo Neruda, sí. Ah, interesante. Muy bien, ¿qué Sí, más? porque ese poema es para leerse a dos voces. Sí, seguramente. ¿Qué más? Pues nada más, ya con Zapata tenemos para dar y prestar, dijeran, ¿no? Ya, tampoco. Yo acá te tengo mi sección de sabores y de amores de Manuel Julve. A ver. Más para tentarle al agua a los camotes. Voy a ver si ya llegó el correo. Aquí está. Ahí te la voy a poner el dibujo, que es muy bueno. Está breve el de hoy. Ahorita te lo pongo. Este es. Borrachita me voy. Ahí está. Chantal, la sirena bretona, se llama la crónica de hoy. Breve, llena de amores y llena de comida. Dice así. Todas las mujeres de la familia Ravel, además de ser contrabandistas, eran cocineras. Chantal, cobrizo cabello corto, franca sonrisa y temperamento de galerna, aún ayudaba de cuando en cuando a cargar algún que otro fardo de tabaco inglés en el Tetis, un barco marinero que no tocaba Puerto Bretón si no era para descargar algo que trajera de cabeza los aduaneros franceses. Sus reales los sentaba esta peculiar familia en la isla de Brehat, por la que pasaron piratas, bucaneros y hordas normandas. En épocas en las que el tráfico clandestino estaba a la baja, los hombres de la familia se dedicaban al arrastre y al marisco, y las mujeres regenteaban los fogones de una antigua casa de comidas para solaz de indígenas y visitantes. La abuela de Chantal, pequeña y de pícara mirada, fue en sus años mozos chica de vida alegre en San Malo y tenía mano de santa para la pastelería. No había viajero que no se llevara su tarta de ciruelas o el milhojas de melón e higos. La madre, medio normanda, utilizaba con profusión la sidra en sus guisos, sidra de la que ella conocía su procedencia nada más escanciarla. Los pescados y mariscos eran la especialidad de Chantal.
Fue Hilario, marino de Moaña, aventurero y antiguo colaborador de la familia en nocturnas e ilegales incursiones por las pequeñas calas de la isla, el que me cantó las virtudes culinarias de tan valerosas mujeres. Algún que otro desliz tuvo el gallego con la madre de la chica. No es que él me contara sus hazañas amorosas, sino que me lo barrunté yo con el juego de miradas nada más atravesar la puerta de la fonda. Olores yodados y perfumes salinos inundaban una sencilla sala en la que predominaba una abigarrada decoración de útiles de navegación y aparejos de pesca. Chantal nos recibió con esa sonrisa que me había descrito Hilario, y la abuela con una fuente de azucarados buñuelos de patata de Acadia. Tras la bienvenida, la mesa. Una mesa repleta de gordos y lustrosos percebes y espumeante sidra fue el prólogo que introdujo a un enorme buey de mar relleno de parmesano con vino blanco y crema fresca. El aroma del eneldo que perfumaba un albo y gelatinoso pastel de lubina dio paso a una cazuela de tallarines de patata con cigalitas, rociadas por las azuladas y bailarinas llamas de un flameado calvados. Las tradicionales crepes nos dieron fuerza para participar en el desembarco de una partida de componentes electrónicos con alevosía y nocturnidad. Hay que estar al día, digo yo. El contrabando en los puertos de San Malo, de la zona de Francia, esto qué cosa, man. Qué manera de describir este cuate, mano, del Julve, de veras, me encanta. Sí. Su sí, muy, hasta se imagina uno la situación, el platillo, y se antoja. Muy bien, pues si no tienes nada más, ¿qué le vamos a hacer? A solo por hoy. Que se deshoja hoja por hoja. Así es. Nos veremos la próxima semana, mi querido Noel. Así nos estaremos viendo por acá. A cuidarse, a cuidarse. Gracias. Nos vemos, que estés bien. Vamos a grabar. Caray, hombre, después de estar en los Alpes suizos, ¿ahora dónde te fuiste de vacación? ¿Estás en el lago Cuomo? ¿Dónde estás? Es una, claro, de las fotos de ahí, es Brienzersee. Brienzersee. Sí, claro. Sí, ahí, tengo un amigo que tiene una cabaña por ahí. Ah, mira, en el cantón de Berna, en sí, la capital. En Berna. A ver. 8 de agosto, Día Internacional del Gato. Ah, mira, yo soy fan de los gatos. Sí, pero desde hace 13 años, cada 8 de agosto, se celebra un Día Internacional que nació en un pueblecito brasileño que se llama Esperantina. El Día Mundial del Orgasmo Femenino. Ándale, pues. Dice, en realidad todo se debe a quién entonces era el concejal de Esperantina, José Arimatea Dantas Lacerda, quien interesándose en un estudio realizado por la Universidad Federal de Piauí, descubrió que el 28% de las mujeres de esa región eran incapaces de llegar al orgasmo. Y entonces el concejal, el regidor, concluyó que estos resultados demostraban una problemática grave de salud pública. Durante mucho tiempo, el tema de la sexualidad femenina se ha convertido en un tabú social, razón por la cual muchas de estas mujeres brasileñas y otras tantas a lo largo y ancho del mundo jamás han experimentado un orgasmo durante sus relaciones sexuales. En muchos casos es que el hombre se centra simplemente en su propio placer y olvida el de su pareja, pero lo que realmente engrosa los resultados es la falta, dice el texto, de autoconocimiento que tienen las mujeres sobre su cuerpo y aquello que les provoca placer. Cuando el regidor este sometió el tema a discusión, él expuso que era muy difícil abrir la cabeza de una mujer para que ella luche por su propio placer, sobre todo cuando nadie las educa sobre la sexualidad femenina y se sigue discutiendo con ciertas reservas temas como la eyaculación precoz, la frigidez y el placer en la tercera edad.
Con el tiempo y gracias sobre todo a las redes sociales, el Día Internacional del Orgasmo Femenino se popularizó y actualmente es una fecha que se celebra en todo el mundo el 8 de agosto. En Noruega, por ejemplo, se toma como día festivo, oye esto, para que las mujeres puedan pasar el día con sus parejas disfrutando de una buena salud sexual. Mientras que en Dinamarca, lograr que tu esposa tenga un orgasmo es obligatorio. Y el hombre Dale, que lo logre será multado con un año de abstinencia bajo la estricta vigilancia de una mujer policía. Pues si no vives en Dinamarca, puedes dedicar el día a otras actividades edificantes, además de conseguir que tu pareja tenga un orgasmo de ensueños. La verdad, el verdadero objetivo de este día es concienciar a las mujeres sobre la importancia que tiene el conocerse y explorar su cuerpo para saber qué cosas les gustan, les causan placer o simplemente no son adecuadas para ellas. Pero sobre todo este día sirve para reforzar su autoestima y que se den cuenta de que ellas tienen voz y voto en todas las áreas de su vida, principalmente la forma en que deciden cómo explorar su naturaleza sexual y con quién hacerlo. ¿Cuáles son los beneficios del orgasmo en la mujer? Dice el texto. Actualmente se ha descubierto que el tener una vida sexual sana y cargada de varios orgasmos puede influir en la salud mental de la mujer, evitando enfermedades como demencia senil, Alzheimer o cualquier otro mal del cerebro. El orgasmo también puede ser una terapia excelente si sufres de migrañas o cualquier tipo de dolores de cabeza. Durante un orgasmo, una mujer aumenta su umbral del dolor en 107%, lo que equivaldría a sufrir una fractura de hueso y ni darte por enterada. Los orgasmos también influyen en los niveles de felicidad de la mujer, ya que le convierten en alguien mucho más segura de sí misma y que conoce a la perfección sus capacidades y limitaciones. El orgasmo tiene muchos otros beneficios. Disminuye el estrés, favorece el sueño, mejora tu flujo sanguíneo, ya que es una actividad aeróbica, mejora la piel y te hace sentir más joven. Así dice todo el texto. Todo esto lo saqué por el tema que realmente te había propuesto. El estudio que dice si es verdad que las mujeres acuden más al psicólogo. Un estudio elaborado por Therapy Chat revela cuáles son los colectivos que más acuden a terapia. Las estadísticas son interesantes. En el 2022 hubo un incremento del 70% de personas que decidieron empezar un proceso terapéutico. De los pacientes que solicitaron terapia, más del 50% pertenecen al grupo de edad entre 25 y 34 años. Un 22% es el grupo que se encuentra en el rango de 35 y 45. Y los mayores de 45 años son los más reacios a solicitar el servicio. En todos los casos fueron las mujeres las que registraron una mayor demanda de terapia en el 2022, o sea, en el año 2022, un total de 68.9% de mujeres frente a un 31.1% de los hombres. En fin, ya luego viene el tema de los problemas que se presentan en la terapia, de los hijos, de la pareja, etcétera, 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 etcétera. Pero yo pensé, ¿tendrá relación una cosa con otra? El claro que sí. Estudio de que dicen que las mujeres no conocen, no experimentan, hay casos que se presentan en la consulta, ¿no? Ahí, en la barra de la ópera tocan estos temas. Hay algunas pacientitas y pacientitos que dicen, es que mi mujer, es que mi pareja, es que pues, es que te falta. Entonces las llevan a terapia, ya uno las orienta, les dice cómo, por dónde, pero luego no saben ni por dónde. Y cae el asunto en un tema de banalidad, en un tema de burla, en un tema de broma. No se toca este asunto con respeto ni con seriedad. Y además lleva a la mujer a colocarse, o la colocamos, la sociedad, la colocamos en una situación harto difícil, donde tiene que enfrentar algo que no ha experimentado y quizá decir que sí lo ha experimentado. Yo creo que es un tema bien interesante, mi querida Andrea.
Sí, que lo es, y te decía fuera del aire, las estadísticas están muy interesantes porque al final te muestra quiénes son realmente los que están trabajando en su salud mental, ¿no? O sea, que se atreven a pedir ayuda, que en un momento atreven a romper ese tabú que es para muchas personas el acercarse con alguien profesional y decir, es que creo que tengo un problema, no puedo resolverlo. Ya no le encuentro forma antes de intentar otras soluciones, ¿no? ¿Cuáles? Pues las que conocemos básicamente, ¿no? Las adicciones, hay desde distracciones, gente que dice, pues me voy de fiesta, me voy a comprar algo, tomo algo, lo evito haciendo cosas placenteras, ¿no? Para acordarme que hay una vida y salir adelante, y también las personas que pasan por las adicciones en vez de buscar soluciones. Entonces sí se necesita tener como cierta humildad y cierta preocupación por uno mismo. Yo creo que no todas las personas los tienen y las estadísticas dicen muy bien, ¿no? Las mujeres se preocupan más por eso. Tu pregunta me gusta mucho si no tiene algo que ver el cuerpo de las mujeres con la salud de las mujeres en general, ¿no? O sea, su salud física con su salud mental. Es una pregunta que se hacía hace 100 años Sigmund Freud y que Freud, precisamente comenzó con la histeria, ¿no? O claro. sea, ¿por qué las mujeres llegaron a tener esos ataques histéricos? ¿Por qué empezaron a tener esos parálisis? ¿Por qué empezaron a tener esas, en algún momento, pues arranques de ira, de locura? Algunas durante el embarazo, otras después del embarazo. Entonces, yo creo que en general no es solamente el orgasmo, ¿no? Que bueno, acá hay un día que se celebre y que se piense y que se reflexione para las mujeres, qué interesante. Pero yo creo que en general es todo el cuerpo y todo lo que abarca el ser mujer, ¿no? Desde que comienzan las hormonas en lo que es pues sí, la adolescencia o la pubertad, desde que comienzan a pasar y hacer todos esos cambios, los cambios físicos tal vez un poco más drásticos los lleva el cuerpo de la mujer, ¿no? Precisamente por el crecimiento de los senos, por las curvas, por la menstruación. Y sorprende, Jesús Manuel, que llevemos las mujeres toda la vida menstruando, desde que existimos, obviamente, y no haya un estudio precisamente sobre la menstruación. Un estudio que te diga a una mujer es que si es tal color, es tal forma, tal, no lo sabemos. Lo único que sabemos está relacionado más que nada con la prevención del embarazo, ¿no? Sobre la ovulación, sobre los días más fértiles, los días que no lo son. En realidad, la menstruación ha estado vista solamente para la concepción, pero no para la salud de la persona, no para Tema entender qué está religioso, pasando con tu cuerpo. tema religioso. Yo creo que eso ha pasado por los intereses, no Y me no voy de a una meter en religión palabras, en concreto, no. No, por los intereses precisamente de los hombres, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de la mujer? ¿Ha habido Ah, o religiones sea, a o la mujer tribus? se le ha condenado a no sentir placer. Ay, qué A lo fuerte. mejor se le ha condenado a desconocer su cuerpo desde los cambios hormonales. Había tribus en donde encerraban a las mujeres mientras menstruaban, donde precisamente el embarazo pues es todo el riesgo, donde el orgasmo es algo que les es incluso prohibido, ¿no? Hablamos de la mutación del clítoris, en muchos lugares pues realmente es Claro, un acto que se hace, de se algunas repite. sectas musulmanes, sí. Entonces, el cuerpo de la mujer no se le ha permitido autoconocerlo, ¿no? Sino tú creces y tienes ciertas reglas y tienes ciertas cosas. Por ejemplo, la mercadotecnia. Una mujer empieza, o una adolescente empieza a menstruar, y muchas veces la información que le llega va de esas compañías que venden las toallas femeninas, que van a la escuela. A mí me pasó, creo que si tú le preguntas a cualquier mujer también, donde van y juntan solo a las mujeres y les explican cómo es la menstruación y en qué se trata y qué productos son buenos, ¿no? Pero realmente un interés médico, un interés en el que tú puedas decir, bueno, ¿cuándo es un problema? ¿Cuándo deberías de acudir al ginecólogo? O esa visión un poco más en el sentido personal y no tanto comercial o centrada a la concepción, eso no lo tenemos. Hay un gran desconocimiento sobre precisamente cuál es la función de lo que hacemos. El orgasmo, pues bueno, ni se diga, es una de las, yo creo que mentiras que han dicho 9 de cada 10 mujeres sobre precisamente cuando se les pregunta si han tenido un orgasmo y ellas dicen sí. Y lo han fingido. ¿Por qué? Porque el acto no es en sí satisfactorio, porque no hay una conexión, porque no hay un vínculo, porque precisamente el hombre no está más que autosatisfaciéndose. Entonces es muy desagradable, es como
Como si vieras comer a una persona que no termina, ¿no? Y tú tienes hambre, pero esa persona come y tú no tienes nada. O sea, es una forma verdaderamente muy animal del trato del hombre hacia la mujer. No diría animal, pero sí diría un poco sesgada. Sesgada por precisamente la ignorancia del cuerpo de las mujeres, por no platicar con su pareja, porque no existe vínculo. Y también diría por algo muy malo, que es la educación de muchos varones, la educación sexual de muchos, es la pornografía. Normalmente empiezan a verlo. ¿Cómo? Dime. Sí, ¿La normalmente pornografía? los adolescentes. Sí, los adolescentes empiezan a ver en los primeros contactos y las primeras cosas que saben sobre la sexualidad y la sexualidad femenina está mediada por precisamente la pornografía. Hoy se dice que a partir de los 9 años empiezan a ver los primeros videos o los primeros capítulos de lo que tú quieras con de momento escenas muy específicas, muy explícitas, en donde están bajo la mirada del hombre, en donde está bajo lo que el hombre debería de hacer, ¿no? Y ellos se enfocan a cumplir ese rol y tratar de repetir esas cosas que ve, pero no es realmente un encuentro sexual como el que sucede después o el que sucede con un poco de mira a los dos, ¿no? Que los dos se la pasen bien, que los dos lo disfruten, sino es esa repetición del cumplimiento del rol, ¿no? Tipo un poco semental, por decirlo así, que es obviamente la pornografía va desde lo burdo, lo grotesco, hasta lo violento, entre todo eso, pues no pasa en ningún momento por realmente el respeto a la mujer, ¿no? Decirle así es como deberías de comportarte como hombre y en la intimidad con una mujer. Entonces, imagínate los 9 y a lo mejor empiezan a tener relaciones con una persona a los 19 o 16, que es la media. ¿Cuántos años llevan ya de escuela de pornografía, ¿no? Y el problema es que sí, o sea, A cuando ver, se meten ahí se pero encuentran con esto un mundo espantoso. en el escenario de que los hombres son los que están dominados por la pornografía, no las mujeres, hay portales de pornografía para mujeres, hay así como para los hombres revistas, también para las mujeres. O sea, esto, no sé, nos salimos quizá un poco del tema al meternos con la pornografía, pero la pregunta inicial era si la falta del orgasmo, a propósito de que hoy se celebra el Día Mundial del Orgasmo, puede provocar el aumento de las visitas, de las consultas al psicólogo de parte de las mujeres, dado que son más las mujeres que van a consulta que los hombres. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, no hay un país, no hay un, como este Dinamarca, que el día 8 de agosto los daneses tienen que provocarles un orgasmo a sus mujeres y si no, los multan con un año de no tener relaciones con ellas. Es un asunto quizá que suene de broma, suena banal, suena de cotorreo, pero te habla, Dinamarca es uno de los países más felices del mundo. Creo que el primero es Noruega, creo, Finlandia, pero hay uno de esos de por ahí arriba. En México está en el sitio 47 de los 130 y pico que se evalúan cada año en el tema de la felicidad, pero los noruegos, los finlandeses, los daneses están más o menos dentro de los primeros lugares siempre. ¿Tendrá que ver esto, la importancia que le dan a la calidad de la vida sexual de sus habitantes, en este caso de las mujeres? Una mujer es diferente cuando goza el placer de un orgasmo. Un hombre que no lo goza es un hombre que no termina, es un hombre que se, ¿cómo decirlo? Se ¿Lo qué? Pues sí, bueno, el bloqueo puede ser una de las razones, pero cuando una mamá o un papá castran al hijo, el momento en el que el hombre no puede terminar con su pareja, que no puede tener un orgasmo, se castra a sí mismo. Es un asunto que les debe costar muchísimo trabajo superarlo. Y cuando una pareja tiene un orgasmo, al mismo tiempo, en el mismo instante, en el mismo minuto, dicen que es un asunto, dicen. Es que en consulta oímos tanto, pero o sea, surge tanto esa identidad, ese acercamiento, esa profundidad de entrega del uno con el otro, que realmente se traduce en una carga de amor y de feromonas o todas estas cosas que salen alrededor del placer, del amor, del gusto, del cariño, de la felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No le dedicamos como sociedad tiempo al análisis del orgasmo femenino?
no le dedican las mujeres espacio a esto. ¿Esta es una de las razones por las cuales la mujer suele ir más con el psicólogo? ¿Esa es la pregunta? Yo creo que es algo acumulativo. O sea, puede ser para algunas personas un detonante, para otras puede ser algo acumulativo. Voy a poner un ejemplo como concreto, ¿no? Una persona que está casada, que tiene promedio normal de 2 hijos, que no se encuentra feliz con su pareja, que realmente no tiene momentos de encuentro, en el sentido que no se reconocen, no platican, no se apoyan, no existe esta intimidad emocional. Y aparte, cuando hay encuentros, obviamente, de sexuales, ella tiene que fingir. La carga es más pesada. La carga hace que al final esa relación sea insostenible. Hay personas que pueden decir, es que porque todo lo demás somos un caos, pero en esto, en la parte sexual, cuando estamos solos, no, hombre, buenísimo. Entonces, para muchas personas puede ser algo de mucho peso, de mucha razón para quedarse, y para otras puede ser de verdad esa carga que lo tira todo, ¿no? Se vuelve insostenible. ¿Cómo poder evaluarlo? Una mujer que nunca ha tenido un orgasmo, ¿cómo evaluar la relación que tiene con su pareja si nunca lo ha vivido? Surge ahí entonces otro argumento más de la infidelidad que hemos tocado en las últimas semanas, Andrea. La pregunta es ¿por qué nunca lo ha vivido? Normalmente vas a ver restricciones de tipo moral, restricciones de tipo religiosas y algunas de tipo físicas, ¿no? Donde de verdad ha habido una mutilación como la que platicábamos. Sí, bueno, ahí a sí la ya mujer es no le razón. sí ya es una parte física. Claro. Pero a la mujer no le es permitido ser dueña de su cuerpo, ¿no? Y no solamente es el orgasmo, yo diría que el orgasmo es una rebanada del pastel de las cosas que no tienen permitidas las mujeres, como no tienen permitida la decisión sobre la maternidad, no tienen permitido realmente la autosatisfacción que las lleva al orgasmo, el autoconocimiento. Te decía, no existe una realmente conocimiento de la menstruación, no existe realmente un acompañamiento sobre lo que es ya la menopausia. Hay cosas mucho más importantes, ¿no? Es como algo que se complementa y es un proceso que va del uno al otro, ¿no? Vas de la menstruación a, obviamente, el tener una vida activa, al embarazo, al parto, lo que eso implica, al posparto, y de ahí te sigues, ¿no? A la cuando ya dejas de menstruar. Entonces, esta parte es muy importante porque La no vemos menopausia. todo el ciclo completo, menopausia, no vemos todo el ciclo completo. Entonces, cuando tú me hablas del orgasmo, yo te diría, es una parte de la espiral, ¿no? Que si no funciona, pues no sube, no continúa, no va. Ahora, muchas mujeres normalmente en la edad adulta, aquellas que se les ha permitido muy poco autoconocerse y explorarse, pues en la edad adulta tienden a autoexplorarse y encontrar qué es lo que les gustaba, cómo les gustaba y autocomplacerse, ¿no? O sea, te decía, hace 100 años Freud hablaba y trataba estos temas de cómo es posible que las mujeres lleguen a ese punto, ¿no? De la histeria, que la histeria tiene como etimología la palabra útero, ¿no? Entonces es un poco fuerte porque pareciera que es algo que le sucede desde el útero, ¿no? Esa enfermedad mental viene desde el útero. Y hubo un doctor, ahorita no tengo el nombre en la mente, pero hubo un doctor que inventó una terapia, ¿no? Que era precisamente la terapia de los orgasmos, en donde las estimulaba hasta cierto punto y veía esos beneficios que tú me nombraste. Claro, dormían mejor, estaban más contentas, ¿no? Hombre, les fluía mejor la sangre, la memoria, el humor, lo que tú quieras. Y él, después de haber así manipulado, vamos a decirlo así, atendido a tantas mujeres, llegó un momento que la mano se la calambraba. E inventa lo que es el estimulador, ¿no? Lo que conocemos como el consolador. ¿Para qué? Para que las mujeres se autoterapearan en su casa y dejaran de ir con él porque él ya no podía con todas las que le llegaban de consulta. Y entonces es así como comienza en algún momento también ese empoderamiento del cuerpo. Yo puedo darme placer a mí misma sin un hombre, sin, y eso es un logro, de verdad, sin un hombre o en este caso Bien. Sin el médico, ¿no? Hay un estudio que se publicó en España por una marca de productos, ¿no? Se llaman juguetes sexuales. No me acuerdo el nombre, es como nombre de computadora. A ver si está aquí, a ver, espérenme. No es que uno ande buscando eso, pero pues es que uno tiene que tener que leer de todo. Sí, poner ahí el dato y seña. Sí. No es publicidad, pero No. Es referencia. Claro. Pero sí suena como Lelo se llama, Lelo.
Es que la computadora es Lenovo. Entonces lo asocias. Lenovo, por eso fue que lo asocié. Bueno, este es una marca, no sé si es china o es alemana o no sé dónde es, pero tiene sucursales en muchas ciudades en el mundo y su principal venta ahora lo hacen en línea a raíz de la pandemia. Explotaron el mercado en línea tremendo. Y salió una estadística sobre las compras de los juguetes sexuales. Y creo que el 70 y pico % de los juguetes los compran las mujeres para ellas mismas. No los compra el hombre para la mujer, sino los compra ella para ella misma, lo cual te revelaría en otro escenario, en una opción diferente en el análisis, que el hombre no tiene, no ha desarrollado la capacidad para estimular y conseguir que su pareja encuentre la felicidad de la estimulación sexual y en consecuencia el orgasmo. ¿No te parece interesante? Y no sé hasta dónde necesitas de lo mecánico para suplir lo humano. Yo creo que eso es también algo como importante de entender. En la sexualidad de la mujer no siempre es necesario el hombre. Cuando la mujer encuentra precisamente estos consoladores y estas cosas y eso, es una forma de vivir su propia sexualidad, ¿no? Es su forma de encontrarse, de autocomplacerse y no es exactamente como lo mismo que busca el hombre, ¿no? Que es este encuentro, este como apropiarse muchas veces, ¿no? Estas palabras de la voy a hacer mía y que están mediadas por el poder y ya llevo cinco, esta noche llevo tres, o sea, va en otro sentido la sexualidad de la mujer. No siempre implica un hombre y no siempre le es necesario realmente la presencia del hombre como tal. Estás hablando Lo de que vemos. estas marcas como Lelo, los productos promedio de las mujeres, que ya te imaginarás cuáles son, creo que en términos esenciales, generales se les llama consoladores, creo que ese es el nombre técnico quizá. Estás hablando de productos que oscilan entre los 2,000 y los 4,000 pesos. No son baratos. Pensé, es más caro acostarte con una persona equivocada. Ah, Claro, caray, caray, claro. caray. Déjame anotar eso para la próxima consulta. Es más caro que lo que acabas pagando de autoestima, de tiempo, de corazón roto y de todo lo demás, es más barato, es una ganga ese precio. No, ese es el punto. Las mujeres podemos hacer eso y seguir con nuestra vida, ¿no? O sea, es decir, te compras un consolador y te ayuda como a pasar ciertos momentos de soledad o a lo mejor pues de insatisfacción con la pareja y puedes seguir con tu vida en cierta forma. No es algo que le quite el lugar al hombre, pero no también siempre es necesario el hombre en la relación con una misma, ¿no? El mundo de alguna forma interno, emocional, físico de las mujeres es mucho más amplio y a veces no hace falta de verdad una persona. Hay personalidades, claro, de haber mujeres que digan, sí, yo siempre lo quiero, siempre lo necesito y a mí un consolador no me dice nada, claro. Pero en realidad el mundo de la mujer gira en torno a más cosas, ¿no? Te decía, desde la parte de la menstruación, que nosotros todos los meses estamos, o nosotras todos los meses estamos obviamente lidiando con eso. Luego vienen dentro del ciclo, obviamente, ciertas etapas, ¿no? Donde sabemos que a lo mejor nos ponemos de cierta forma o no nos ponemos de tal. Cambia tu actividad, cambia tu humor, cambian muchas cosas. Hasta llega un momento que dejas de menstruar por el embarazo mismo. Es decir, esa parte es solamente, de verdad, una rebanada del pastel de lo que nosotros experimentamos con nuestro cuerpo, que creo que es algo que los hombres no es tan marcado. Es como si las mujeres tuvieran estaciones del año, ¿no? Y en cada estación, pues vive ciertas experiencias y ciertas cosas, y es algo que te lleva de una a otra. Realmente es un complemento una cosa de la otra, y en el caso de los hombres como que no lo tienen de esa forma, sino como que siempre es lo mismo, ¿no? Desde que empiezan a tener relaciones sexuales, pues realmente vamos a decir que su cuerpo no cambia gran cosa, y para ellos de un mes al otro no hay gran cambio, con hijos o sin hijos tampoco experimenta ningún cambio, es una relación muy diferente.
Por eso te decía, sí, claro, o sea, cuando Freud empieza a investigar esto y empieza a decir, bueno, ¿no será que la salud de las mujeres, algo les pasa en el cuerpo, que pues se les repercute en la mente, que les empiezan a poner así, que necesitan consulta urgente? Sí, claro, es cuando se da cuenta de que hay un mundo emocional detrás de la sexualidad de las mujeres, que hay algo más importante que no solamente la sexualidad, y de hecho se dice literalmente que Freud murió sin saber qué querían las mujeres. A él se le hizo muy fácil comprender el mundo de los hombres, ¿no? Estas luchas de poder y en algún momento lo que la sexualidad implica, Sí, 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 la sí, dominación, sí, pero sí. las mujeres nunca las comprendió. Oye, o sea, todo esto finalmente te habla de la sociedad patriarcal. O sea, No el quería modelo. decirlo, pero sí. No, sí, o sea, perdóname, el modelo sigue siendo el mismo, pese a todo lo que se ha hecho. Platicaba el otro día con una amiga, pues que es especialista en feminismo, y luego con otras dos, con una periodista y una politóloga. El tema de la plática era que si una mujer llega a ser presidenta de México, en el caso en el que las candidatas finalistas sean Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, había leído yo algunos artículos que decían que esto no garantizaba que se modificaran las actitudes del poder hacia las mujeres. O sea, el hecho de que llegara una mujer no quiere decir que automáticamente por arte de magia las políticas públicas de los gobiernos, del ejercicio del poder, van a modificarse sustancialmente para darle su espacio correcto en proporción a la mujer. No es garantía. Y entonces preguntaba yo si las consideraban feministas y decían, pues así como se ven las cosas, tiene más discurso feminista Xóchitl que Claudia. Y en Puebla no hay nadie que sea feminista como aspirante. Bajo la óptica de las feministas, estudiosas, antropólogas, sociólogas, o sea, gente que está metida en este asunto. Me quedé pensando mucho en esto porque lo que me estás diciendo ahorita, si lo asocio con el escenario de la política pública, del ejercicio del poder, pues pasa por todo esto. Todo está diseñado para que el hombre sea el que tenga el placer del poder, no la mujer, y esto pasa, vuelvo al tema del inicio, por el 8 de agosto, Día Mundial del Orgasmo Femenino. Es que es tal cual, no garantiza nada. Una vez hablábamos de que precisamente las calles son patriarcales, de que las calles están pensadas para los hombres, la forma de hacer los negocios, el mundo, tan solo los horarios de trabajo están pensados, obviamente, en los hombres. Las mujeres tienen que sacrificar y hacer malabares con la maternidad y los horarios laborales, porque precisamente no encajan, no empatan. Entonces, un gobierno humanista, perdón, feminista, debería de tomar en cuenta precisamente la conciliación de la vida de la mujer, de las necesidades específicas de la mujer, específicas, no especiales, específicas de la mujer, que convivan y que tengan que ver con lo que es el trabajo. Por ejemplo, en México el trabajo parcial, el trabajo que digas voy una vez a la semana, dos o tres, no existe. O trabajas todo el tiempo o no trabajas. En México es el 100%. Si quieres ser mamá y decir, bueno, es que me gustaría ser algo como de medio tiempo, bueno, pues tienes como cosas de oficina y demás, pero una profesionista que pueda trabajar medio tiempo, una abogada, una doctora, una maestra, eso no es posible. O trabajas todo el tiempo o no trabajas. Ya de inicio, eso con una visión feminista sería completamente diferente. Es poner el foco en lo que es la maternidad, en lo que es en algún momento la jubilación para las mujeres, en lo que es los derechos de la mujer, en lo que es el simplemente caminar en la calle. O sea, tú como hombre a lo mejor no notas por cuántos momentos de inseguridad pasas, ¿no? Cuántas calles oscuras, la No, pero iluminación. por supuesto que sí, yo convivo con hijas de mis amigos que son adolescentes, son de 20 años, una cosa así, y las cosas que te cuentan, a mí me gusta, por mi vocación periodística quizá, pero me gusta preguntarles, oye, ¿cómo están los ambientes? A ver, cuando vas a la universidad, esto, es que hay acosos terribles y no necesariamente de sus compañeros, sino de la gente que menos te lo imaginas, del profesor, de la maestra, del chofer, del taxista, del tío, es impresionante lo que te cuentan los adolescentes. Voy a poner como ejemplo la Ley Olimpia, ¿no?
El hecho de que en las redes sociales hubiera un respeto hacia las mujeres, que si tú compartes una imagen con una persona que tú se la quieres compartir, esa persona no tiene derecho a compartirla además, a difundirla, a en algún momento avergonzarte por lo que tú le has compartido en intimidad a esa persona. Imagínate si la ley Olimpia, voy a decirlo así, fuera algo análogo a la vida, que hay cosas que no pudieras hacerle a la mujer porque simplemente ella tiene derecho sobre eso, que no pudieras acosarla, es un tema que a lo mejor se dice muy a la ligera, pero la gran mayoría de las mujeres hemos sufrido 9 de 10 o 9,5 de 10, hemos sufrido acoso en vías públicas, en transportes públicos, en restaurantes y en lugares como la escuela, como el trabajo, a los que asistes diario. Entonces, Y el de hecho de la que hubiera una familia, ley y de la familia. y de la familia, el hecho que hubiera una visión feminista haría que entonces hubiera derechos de la mujer y sobre esos derechos entonces también sanciones a quien atente sobre esos derechos. ¿Quiénes irían a la cárcel? ¿Qué tipo de sanciones serían? Ahora, si miras la cárcel también con una visión feminista, cambia por completo. Es realmente para un gobierno así, honestamente creo, José Manuel, que nos faltan 150 años. Si hace 100 años estaba descubriendo Freud que no estábamos locas, que no estábamos histéricas, porque hace 100 años tú como marido podías llevar el acta y decir, es que mi mujer está loca, ya no la quiero. Está loca, se le botó algo la canica y la encerraban de por vida en un psiquiátrico, porque tu testimonio como hombre era suficiente para Tenía decir, esa peso mujer está y loca. el de la mujer no lo tenía. Exacto. Y la dejabas ahí de por vida. Y a lo mejor tú la volviste loca con esa inseguridad, con las infidelidades, con el maltrato, con un montón de cosas horribles que a lo mejor la han de haber hecho y la condenaban a esa locura porque un hombre decía que ella ya no valía. Esa es como la diferencia. Ya han pasado solo 100 años, Jesús Manuel. Pero hoy el índice de feminicidios, de ataques, de abusos, de acosos a niñas, incluso ya no hablamos de mujeres, niñas, te dicen que no vamos mejor. Vamos en otra vertiente de violencia y de agresión. Entonces, imagínate, en 150 años no sé cuánto habremos avanzado, pero ya no lo veremos. Qué fuerte, ¿verdad? Te pones a pensar en todo esto y dices, ay, nanita. Así Ay, que no nanita. creo que esté en la política de las que van a ser presidentas después de Andrés Manuel, no, no lo creo porque sería demasiado pronto. Me encantaría, sí, me encantaría, pero tendría que cambiar toda la estructura de justicia, la impartición, la visión de la justicia, la visión del victimario, de la víctima. Si hoy con lo que más nos topamos, Jesús Manuel, como mujeres, es la revictimización. Es muy difícil que tú como mujer vayas a terapia, en algún momento vayas a un ministerio público o lo cuentes con tu familia y no te revictimicen por algún tipo de agresión, por algún tipo de falla, por algún tipo de trauma. En algún momento la gente te culpa y dice, bueno, pero es que tú sabías que era así, ¿no? Como que ya te había dado señales. No, pues luego tú vas y tienes hijos con él. No, pues luego tú le crees. Pues no eres media ingenua, no te das cuenta que eres media tonta. ¿O cómo puede ser? Esa revictimización es parte de la cultura de agresión a la mujer. Lo primero que hacemos es decirle a la mujer, ¿cómo no te diste cuenta? Si se denota que es un mujeriego, ¿cómo no te diste cuenta si ese trabajo se notaba que era para otra cosa y tú vas ahí muy creída, ¿no? Esa frase de que el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Ah, Este tipo de cosas sí, que tenemos. esas son frases hechas que a veces las decimos sin darnos cuenta, ¿no? O sea, lo traemos ahí en el subconsciente porque lo escuchábamos cuando éramos niños, que fue nuestra formación. Se quedan ahí Díselo arraigadas. a las niñas que a lo mejor fueran agredidas por los abuelos, ¿no? A ver, o sea, Sí. ¿en qué momento y con qué armas te defiendes, ¿no? O que vas en el transporte público, regresas de trabajar de tu trabajo, vas a tu casa y eres agredida en el camino. O sea, ¿cuál hombre y qué llega hasta dónde? ¿No? Cuando los hombres dicen es que tienen necesidades, pues es hombre, la carne es carne. No, 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 no. O sea, esos son simplemente justificaciones. Y sirve como diálogos o discursos de revictimización a las mujeres. Entonces, hasta que esas cosas también no estén al lado, hasta que no nos preguntemos, ¿será que una mujer pueda ser buena gobernante? Cuando nos dejemos de preguntar eso, entonces ya habremos dado pasos de verdad a lo que es pues, el feminismo o el comprender cómo las mujeres tienen los mismos derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, por eso te decía, esta parte de los orgasmos es una rebanada del pastel enorme
en el que en algún momento pasamos las mujeres por el proceso, por los cambios, por la edad, y es algo que también es insatisfactorio. Yo creo que te dirías eso. Con la menstruación no estamos satisfechas porque no sabemos ni la conocemos en todo. La información que tenemos médicamente es muy poca. Si hablamos de la vida sexual, también estamos insatisfechas. Si hablamos de la vida política, también estamos insatisfechas. Si hablamos de la literatura, estamos insatisfechas. De la economía, donde tú quieras eso, Manuel. Los hombres no nos dan lo que necesitamos. Para mí es de verdad el micro del macro. O sea, no nos dan lo que necesitamos, no nos escuchan, no nos acompañan. Hay mujeres que son muy inteligentes, muy capaces, muy guapas, y ellas se van quedando solas. ¿Tienes allá en donde vives Netflix? Sí, claro. Te voy a recomendar una serie, por desgracia en México no se puede ver. Ahí te la pongo, Miss Jerusalén. En algunos La voy a buscar. le ponen la Reina de Jerusalén y en otros le ponen Miss Jerusalén. Es una serie iraní que ya está en el top de Netflix. Es una ficción sobre el universo de los judíos ultraortodoxos que ha traído enganchado al público, pero de una manera tremenda porque te revela toda esa serie de ataduras, de tradiciones religiosas que sujeta a la mujer judía a servir al hombre, a que no puede decidir con quién se casa, sino que es elegida para casarse con alguien, una chica pobre, atraída por el hijo de los dueños de la tienda donde trabaja, pero él está enamorado de otra, Rosa, que es la chava que se casa finalmente, espera darle un hijo y resulta que el hijo nunca llega, llegan tres hijas, una de ellas producto de una violación de un árabe, y la mujer a la que quería Gabriel. Pues resulta que estaba casada con un ortodoxo y se enamoran, tienen relaciones, ella no dice nada, se van de ahí, la mandan a los Estados Unidos, le compra el viaje la mamá del tal Gabriel para que no tenga relaciones con su hijo y no rompa con el matrimonio, porque dentro de los judíos el divorcio está prohibido. Y entonces se va, pero va embarazada. Y regresa viuda después al cabo de los años y se topa con que tiene un hijo. Y dentro de la religión judía hay una publicación de los bastardos, los hijos bastardos que no se pueden casar por la ley judía. Tienen que casarse con otro bastardo o otra bastarda. Entonces te empiezan a contar una serie de pasajes. Está más o menos en la época de la Segunda Guerra Mundial, más o menos en esas épocas. Impresiona el poder del hombre sobre la mujer. Te casas con ella y entonces estás consagrada, tu mujer, te casas con él, estás consagrada a ese hombre. Y tienes que velar, tienes que saber sus gustos, tienes que saber qué le gusta comer, cómo le gusta comer, qué le gusta vestir, cómo le gusta que le planches la ropa, cómo le gusta dormir, a qué horas le gusta levantarse, cuáles son sus pasatiempos. Tú, mujer, tienes que estar al tanto de todo. Y se nota la influencia de la suegra que le exige a la nuera que cuide a su marido, que es su hijo, como debe ser, porque para eso está ella. Todas estas tradiciones de 1930 y pico, 40 por ahí, bueno, está situada, es una serie iraní, pero está situada en Jerusalén, ¿sí? Te hacen pensar que la cultura mexicana no está muy lejana de todos estos asuntos, ¿eh? En los pueblos todavía funciona así. Es impresionante. Te recomiendo que la veas. Miss Jerusalén. En México no está todavía. Todavía no está en México. Creo que son 40 capítulos o algo así, pero muy interesante. Está Adiós. basada en una novela. Está basada en una novela. ¿Escrita por un hombre o por una mujer? Sería interesante. Chihuahua. No lo sé, no lo sé si está escrito por un hombre o por una mujer. Ahorita te digo a ver si lo dice aquí.
Creada por Odef Davidoff. Ah, no, pero esta es la serie. No lo dice. No lo dice. Ahí luego lo buscamos a ver qué Sí, era. no, no lo dice. A lo Muy. mejor es mujer, por eso no lo dice. No es relevante. Bueno, ya ha cambiado mucho, ¿no? Ya, creo yo, no sé. Creo que es más famoso Harry Potter, el hombre, que la Me escritora, pero digas, bueno, de por decir algo veras, pero así. por supuesto, Pues claro que sí. Pero oye, y bueno. volviendo al tema de las consultas y de las que las mujeres son las que más van a consulta, ¿cuáles son los problemas que llevan a la mujer a buscar terapia de una psicóloga o de un psicólogo? Creo que las mujeres van más con una psicóloga o les es indiferente si es hombre o es mujer. Depende de la persona. Por ejemplo, hay hombres que se sienten más cómodos con una mujer, hay hombres que se sienten más cómodos con un hombre, porque las mujeres no saben, no entienden qué les van a decir. Es como una cuestión de valores y de con ellos cómo se sientan en confianza, ¿no? Yo creo que depende, por ejemplo, a las mujeres que son como más cercanas o allegadas, tal vez a los hombres que tienen más amigos, que son más cercanas a su papá, tal vez se sientan más cómodas hablando de algo emocional con un hombre, con un terapeuta. Y las mujeres que a lo mejor son un poco más cercanas a su mamá, a su abuela, a sus hermanas, a amigas, tal vez se sientan más cómodas de compartir eso, ¿no? Lo que yo creo más importante que el género del terapeuta es que realmente te comprenda, tenga la experiencia para lo que tú estás viviendo. Sí sé de casos y sí sé de cosas que realmente los hombres no alcanzan a ver. Te dice hace rato, el mundo emocional de la mujer es muy amplio. Freud era su intriga, empezó con la histeria, empezó con estas cosas y se murió sin saber qué quería. Entonces, a veces hay terapeutas que no alcanzan a ver lo que la mujer necesita o las demandas que le está haciendo y revictimizan al volverlas a meter en patrones de patriarcado, ¿no? No, pues es que deberías de esforzarte más, no es que no te pongas tan loca, cálmate, no mira, o sea, haz un poco de ejercicio, a lo mejor eso te relaja, trata de ser más dulce, no seas tan demandante y todo eso hace que en algún momento, pues, si tenía una oportunidad de encontrar en la terapia psicológica una ayuda, pues sea al revés, ¿no? O sea, realmente se quede peor que como estaba. Entonces, depende si es un hombre que realmente tiene una visión también feminista, que comprende las necesidades de las mujeres, sí. Yo he sabido de hombres que terapeutas que son muy buenos tratando también a mujeres, pero yo sería más del tipo que hay cosas que solamente una mujer entiende de otra mujer. También por la forma en que hablamos, por las cosas que Sí, observamos. sí, sí. En el artículo que te mandé vienen unas estadísticas que ya no leí hace rato, pero dice, ¿cuáles son los problemas que se tratan de parte de las mujeres con los psicólogos? La autoestima. Dice, la demanda ha aumentado en un 24% en comparación con el año 2021. La ansiedad ha crecido un 21.7% y la terapia de pareja, cuyo porcentaje de demanda asciende ya al 17.4%. No es como de sorprenderse que a lo mejor la razón número uno por la cual las mujeres vayan a consulta sea la autoestima. Es lo primero que te destruyen cuando eres mujer. Así no te ves bien, no te sientes así, bájate el vestido, mira, estás mugrosa, si no se habla, las Ah, niñas dicen este es groserías. uno de los pasajes de la serie esa, cuando se casa la Luna, que se llama la protagonista, que es una modista, es una mujer muy guapa. Y cuando se casa, el marido le prohíbe ponerse un escote y vestirse de una manera y no la deja salir sola a la calle, tiene que ir con ella. Y a donde trabaja llega y se sienta y está viendo quién la ve y quién no la ve, y le corre a los clientes. No, 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 una cosa. Y dije, pues sí, eso era antes en Puebla. Y sigue siendo en muchos lugares. En muchos La lugares. belleza de la mujer no es propia. La belleza de la mujer es algo que tiene que portar un hombre. ¿Cómo? Casándose con ella o en algún momento marcando estas líneas, estos territorios de esa mujer que se ve así, es mía y está conmigo y es exclusiva, ¿no? Por eso la infidelidad muchas veces de la mujer le duele tanto al hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque implica también eso, no te poseo, no tengo tu belleza, no tengo tus ganas, tu deseo, no tengo nada tuyo, aunque Hijo. estés allí, ¿no? Pues vaya programa Entonces, tenido y empezamos con el Día Mundial del Orgasmo, seguimos con la consulta de la psicóloga, acabamos con la autoestima.
y al final acabamos siempre con el tema del machismo, del patriarcado, de la sociedad dominada por el pensamiento masculino y el desprecio, la misoginia que se vive prácticamente en todo el mundo. Y cuando la reconoces, la empiezas a ver en todos lados, eso sí. Ah, claro. Cuando se vuelve un hábito, entonces no te das cuenta de qué está pasando. Por eso hay que señalarla, ¿no? Y llamarle, por mucho que la gente diga, ay, otra vez lo mismo. No, es que hacerla no es otra visible, vez, es que no hacerla se ha visible. visto. Sí, hacerla visible. Exacto. Muy bien. Sí. Pues, pues gracias, querida, como Fernando. Siempre, un placer. Para mí también. Ya nos veremos Gracias. La próxima semana, ya regresaste de tus vacaciones, ya. Ya. Bienvenido a la rutina. ¿No? Hay que ordenar la casa, hay que cortar el pasto, hay que darle de comer a las vacas, toda tu labor. Hacer los quesos. Ordeñarlas, hacer los quesos. Se murió un señor, me causó. Pues primero un poco de pena y luego dije, ay, hombre, pues este señor sí de veras murió como vivió toda su vida. Mira, una noticia que compartí en el portal, un empresario italiano aplastado por 25,000 quesos de grana padano. Mira nada más cómo ay, está. Dios mío. Todos los quesos estaban apilados, se movían de un aparato ahí, una grúa o no sé cómo se llame, y el señor pues, no lo hizo bien y mira, se le fueron encima y lo aplastaron cerca de Bérgamo, la zona de Milán, propietario de una qué quesería de tragedia. 75 años. El efecto dominó, se precipitaron todos contra él. Qué fuerte, ¿verdad? Toda su Bastante. vida haciendo quesos y se muere, se le caen todos los quesos encima. ¡Hijo! Y pesa muchísimo, son realmente muy, Son muy duros. grandes, Sí. Grandes. Sí. Ay, qué triste. Bueno, bueno, nos vemos pues la gracias, próxima José semana. Manuel. Besos Así y será. abrazos. Cuídate. Saludos a la familia. Igualmente. Adiós. Adiós. Saludo aquí a José Prieto Rodríguez, como cada martes. Hoy no hay Fórmula 1, pero hay noticias de Fórmula 1. Sí. Cuéntame. Pues lo que salió de la Fórmula 1, bueno, son dos cosas. Una, lo que dijo Hamilton, que él, si estuviera en el lugar de Checo, que lo haría mejor y que tendría un mejor desarrollo, y como que presumió, ¿no? Fue muy presuntuoso su declaración. Y la otra es que a Checo le podrían reducir el sueldo. Esto se comentó el pasado domingo. La escudería Red Bull le podría bajar el sueldo por bajo rendimiento. Y pues puede perder ahí dinero. Pero esto es lo está que en el contrato. Sí, sí es cierto esto. Está en el contrato. Por lo que leí de una nota el día de ayer en Milenio, sí. Sí tiene que ver con el contrato. O sea, ¿cuántos puntos debía tener para que le respetaran el salario? Es que aquí, pues tiene que tener, digamos, lo suficiente, aunque no lo señala, pero sí su rendimiento, pues debería de ser como que más claro, más alto, para que no hubiera estas consecuencias. O sea, se le complica de nuevo a Checo el tema. Así es. Y él ya habla de cómo podría ser su retiro cuando se vaya. También habló de eso el fin de semana. ¿Qué dijo? Pues igual puede tener un retiro, pues bueno, ¿no? Igual, digo, yo creo que todo piloto, todo deportista, cuando se retira, pues ya se dedica a otra cosa, descansa, se va de,
se va de vacaciones, aprovecha el tiempo en otras cosas. Entonces, pues el retiro de Checo pues podría ser por ahí también. Aunque Descansar. yo veo que está joven todavía, ¿no? Pues digo, Sí. Fernando Alonso es mayor y ya ves que regresó y ahí está peleando. ¿Me oyes? Ahí está. Sí, ahora sí, ahí está. ¿Qué Sí, es que pasó? se De congeló. pronto se congeló, se cortó. ¿Me oyes ahí? Sí. ¿Congeló la A imagen? ver, ahí ya, a ver, ya se descongeló de nuevo. No sé qué relajo es esto, hombre. Tenemos mala suerte. Siempre que grabo contigo, algo pasa aquí con la tecnología. No sé qué sucede. Ahí está, ahí está. Es que como que se atora, como que se traba, como que vamos a ir a que nos hagan una limpia. Bueno, entonces me estabas diciendo que Checo está pensando en el retiro. Ahí me quedé. En el retiro, sí, pero yo creo que para que se retire le faltan unos años, ¿no? Ahorita, pues, yo creo que todavía no. O sea, ¿tú crees más que Checo pudiera pasarse a otra escudería y no permanecer ya con Red Bull? Pues, si quieren su lugar, como lo decíamos la otra vez, que Daniel Ricciardo quiere su lugar. Y aparte, si ya le van a bajar el salario y ya no va a recibir lo mismo, pues sí, podría pasarse de escudería. Caray. Pues fíjate que yo no lo vería bien que se pasara a otra escudería. Yo creo que el auto que tiene es bueno, quizá el asunto sea interno hacia los mecánicos, hacia la gente que maneja Red Bull, a la presencia misma de Max Verstappen, que tiene pues muchos intereses. Creo que hay algo de racismo, creo que hay algo de menosprecio hacia lo que hace un mexicano, no lo sienten quizá en las grandes ligas del Fórmula 1 como los europeos, no sé. Pero bueno, pues ojalá y tenga buena suerte. Desempeño, sí, exactamente. ¿Qué Pues otra igual, cosa tienes por ahí? hablando de automovilismo, la IndyCar el día de ayer se corrió en Nashville, Estados Unidos. El mexicano Pato Ward quedó octavo Ah, mira. sin subir al podio y ganó Kyle Kirgut. Este piloto es de la escudería Andretti. Después fue McLaughlin, es el apellido. Y Palou quedó tercero. Se corre carrera la próxima semana otra vez de IndyCar y luego hasta septiembre. Pero a Pato Ward pues le va mal ayer. Qué barbaridad. Del béisbol, los Sultanes vencen 14-4 a los Mariachis y ahorita van en los playoffs contra Algodoneros. Del tenis, la tenista Coco Gauff ganó el día de ayer el Abierto de Washington 6-2, 6-3 a la griega María Sakkari. Y de las motos, ayer ganó en MotoGP el Gran Premio de Gran Bretaña, ganó Alex Espargaró, seguido de Bagnaia y Binder. Una carrera muy difícil porque Marc Márquez otra vez se cayó. Se cayó de la moto, entonces quedó fuera, hubo accidentes, muy difícil la carrera. Y como la pasada la habían cancelado, y viene carrera en 2 semanas de las motos. Y bueno, para empezar a hablar de cultura, estuvo apenas en la casa de los hermanos Cerdán, en el museo, estuvo una obra. Esta obra va a ser los sábados y domingos de una escenificación de cómo fue lo de los hermanos Cerdán. Ah, Entonces, mira. lo están haciendo obra sábados y domingos a la 1 de la tarde. Está interesante, ya vi videos. ¿Quién lo Habría que verla. está haciendo? ¿Hay alguna compañía? Esto, pues es por parte de los museos,
Y por parte de Anel Nochebuena, la que es ahora directora de museos. De museos. Así es. Tanto esta obra como la obra de teatro, Los Secretos del Convento, que se está haciendo pues en el mismo lugar, sábados y domingos a las 12 del día, durante todo agosto. Y pues igual estuve viendo imágenes de esta obra y sí se ve interesante. Habría que ir a verlas, la verdad, porque sí se ve interesante. El sábado viene la noche de museos, este sábado. Ah, ya. Entonces, Primera habría que noche ir. De museos en la nueva administración estatal, ¿no? Con Anel. Así es, que está pues en todos los eventos, porque apenas el fin de semana también la Constancia cumplió años y se hicieron eventos culturales para conmemorar este aniversario de la Constancia. Y bueno, esto hablando de los museos, y el pasado martes se llevó a cabo ahí en el CCU, en el auditorio, un concierto que fue a las 8 de la noche. Este concierto fue con la orquesta, con la sinfónica, con la orquesta Esperanza Azteca y otra orquesta más ahí en el CCU. Y subieron imágenes del concierto y muy bueno porque tocaron tres orquestas juntas. Esto nunca había pasado, nunca se había visto. Y se vio la semana pasada Ah, en qué CCU. interesante. En CU. Entonces, hubiera estado interesante haber ido, la verdad. También el pasado viernes y fin de semana se llevó a cabo el andador cultural en CCU con Clown, los mimos, los cuentacuentos y hubo música de Gerardo Carrasco y de Alberto Pío Quinto, que es un cantante de trova, muy bueno. Ya lo escuché hace unas semanas, es bastante bueno. Y sí, vale la pena. Y Alberto eso fue Quinto. en el CCU, Pío Quinto, sí, así se llama. También el pasado viernes se llevó a cabo en Suga Café otro concierto de la Fuga Canela y tocaron música de viento. Y el día de ayer, en la Feria del Chile en Nogada, estuvieron también dando concierto, entre otras presentaciones que hubo. Y también, hablando de conciertos, el pasado sábado se llevó a cabo en el Foro Caruso un concierto en apoyo a la artista Diana Lara, en el que tocaron varios músicos. Bastante bueno. De ahí precisamente es donde hice las entrevistas. Ah, pues si quieres, de una vez vamos con ellas. La primera. De ese concierto. De una vez vamos con la entrevista ¿Va? Para no, que no se quede fuera de hoy de el programa. Esta es una entrevista ¿con quién es? La primera es la única que vamos a poder pasar, la otra no se escucha. La segunda fue con no, Esmeralda Guillén, primera. Ella es cantante. ¿Cómo se llama? Esmeralda Guillén se llama ella, de Catemaco, Veracruz. ¿Es esta? Sí, es esa. Bueno, es la única que vamos a poder oír, la otra no se escucha. Ok. Primera pregunta sería, ¿en qué año comenzaste en la música? O sea, ¿cómo empezaste en la música? En la música, cantando en la escuela, en los coros de la escuela. Inclusive, alguna vez fui muy religiosa en los coros de la iglesia, pero mi papá fue el que descubrió que yo podía cantar. Al principio no le creíamos mucho, porque no cantaba muy bien, la verdad, era muy pequeña, y algo vio que después de algunas clases y estar descubriendo mi voz, pues me di cuenta, además de que era mi misión o mi pasión realmente, la música. Como a los 9 años inicié. Okay. Ah, pues mucho, pero empezaste muy chiquita. Sí. Segunda, pues, ¿con qué artistas has colaborado? Bueno, ¿con qué? Sí, ¿con qué grupos musicales o bandas o artistas en general? Bueno, en este momento
composiciones musicales, grupos de flamenco, de ritmos latinoamericanos, y bueno, en realidad, pues, formo parte de esos grupos, que son alineaciones muy bellas en las que puedo explorar vocal y musicalmente, y también estoy en otro grupo de funk y blues. Incluso esto me permite expandir mis posibilidades como músico y poder hacerlo también en mi obra como cantautora. La tercera sería, ¿qué experiencia te ha dejado tu carrera musical o la música en tu carrera? Y una conexión muy especial con algo divino a partir de dedicarme a la música, y es algo que agradezco mucho a la vida, Dios, al universo, no lo sé, porque pues puedo sublimar mis emociones a través de esto, y no sé, mucha gente cuenta con ello, así que eso me gustaría compartir, especialmente esa es lo mejor que me ha dado la música, me siento muy nutrida espiritualmente también por ella. Vamos. La cuarta pregunta, bueno, pero igual, va más o menos relacionada a ¿qué has aprendido de todo lo que llevas en tu carrera o en la música? La cuestión es así. Me he dado cuenta de que puedo llevar esas experiencias a otros lugares, por ejemplo, con el emprendimiento de una cafetería con mi familia, a ser muy paciente, a ser perseverantes y a seguir trabajando y tener mucha confianza en lo que hacemos y que se hace en corazón, la gente también lo recibe así, recibe esos esfuerzos, se siente. Y también es un gran aprendizaje. ¿Qué te inspira? Aquí sería como que te motiva a tocar, a hacer música. El cotidiano. Cotidiano y a veces algo que es muy cotidiano. Tiene lo que es el corazón y la estrella y la cámara y las canciones que puedo compartir. Pero definitivamente siempre está conectado con una emoción, con un sentimiento. La sexta pregunta sería, ¿qué canción te gusta de las que cantas y por qué? Esa pregunta está interesante. La canción que me acompaña más es una canción inspirada en mi abuela, es un corrido norteño, inspirado en una mujer que sacó adelante a su familia y de alguna manera es una forma de discurso político ante todas las expresiones del regional mexicano en las que hay. Hasta ahí llegó la entrevista. Creo que es un momento importante para hacer otros cantos dentro del regional mexicano, que es un género que yo escuché desde muy pequeña. Yo empecé cantando el regional mexicano. Yo grabé un disco en 2004, se llama Raíces del regional mexicano. Y bueno, creo que es importante esa canción en este momento, ¿no? ¿Y con qué artista te identificarías musicalmente? ¿O con qué cantante? Tengo bastante técnica, por muchas cantantes. A mí me encanta desde Lola Beltrán, Concha Buica, Nina Simone, Chabela Vargas, en contemporáneas. La misma Vivi Quintana es una gran inspiración y una buena amiga también. Entonces, bueno, no podría decirte solo una, ¿no? Una etapa de la danza, pero es una para mí. Entonces, puedo compartir. Pues esto,
Pues ya estuvo, dice José. ¿Me repites el nombre de la chica? Esmeralda Guillén es. Mira. Es este. Amiga mía, sí. ¿De dónde? De Catemaco, Veracruz, pero vive aquí en Puebla. Ah, es original. Mira. ¿Y a dónde es originaria de Puebla ahorita? ¿A dónde la escuchaste? Híjole, pues es que desde que se presentó en la Ibero, en un concierto, y me le compré uno de sus discos que se llama Ciudad de Esmeralda, desde ahí la empecé a escuchar y pues he ido a varios de sus conciertos. Ajá. ¿Y a dónde, sí. dónde la se entrevistaste? ¿Tuviste algún espacio en especial? Aquí fue en Foro Caruso, donde fue el concierto del sábado, pero me dijo que estaba medio mal de la voz, digamos, porque estuvo haciendo prácticas vocales. Entonces, por eso la entrevisté adentro, porque pues para evitar que pues que se enfermara, porque no estaba enferma, pero sí tenía lo de las cuerdas vocales. No, pues los cantantes tienen que cuidarse mucho, man. Exacto. Definitivamente. Pues qué interesante. Una mujer, dice, ecléctica. Tiene de todos. Todo mundo le cae bien. Y bueno, el hecho de que haya citado a Lola Beltrán, pues remonta a muchos asuntos, ¿no? Ya mucha gente no sabe quién es Lola Beltrán. En fin. Último comentario, José, por favor, se nos fue el tiempo hoy con la entrevista. ¿Ya vas a tener cada semana entrevistas? Pues sería interesante tenerla cada semana. Está bien. O pues cuando sea posible, pues sí, hacer entrevista así de diferentes cosas, ¿sí? Bueno. Si se puede, este fin de semana, a ver si voy a la noche de museo, si hago una, y si no en el CCU, en caso de que sea posible, porque tengo agendada una entrevista con los de La Fuga Canela, que fue el concierto en el que estuve el viernes también, a ver cuándo me la pueden dar, voy a volver a preguntarles, a ver cuándo pueden, porque tienen, pues ahora sí que trabajo, pero sí voy a volver a preguntarles. Muy bien. Y último comentario. Por último comentario, el desfile que hubo aquí en Puebla el fin de semana, para conmemorar lo de la independencia, que fue el desfile de Agustín de Iturbide. Este desfile fue el sábado pasado por calles de aquí de Puebla. ¿En serio? Y, eso sí, no lo supe. ¿Cómo estuvo eso? Estuvieron desfilando danzantes y los de la Marching Band. ¿Quién lo hizo eso? ¿Quién lo organizó? Eso sí me pasó desapercibido. Esto pues tiene que ver por parte del gobierno de aquí de Puebla, porque pusieron fotos en el Sol de Puebla, pusieron la nota, y la nota me enteré porque salió en Poblanerías la semana pasada. Por eso me enteré que iba a hacer ese desfile. Vaya, por Dios, eso sí, fíjate, conmemorar la independencia. Fue como de media hora, yo creo. Así como volver a la prehistoria. Literal. A 4T, qué barbaridad. Literal, sí. Y para no dejarlo de cultura, termino nada más unas notas. Bueno, fue el sábado pasado, danza en el Auditorio Metropolitano, música y danza en el Zócalo, y el fin de semana terminó la fiesta del libro, a la cual no pude ir, espero poder ir a otra en alguna otra ocasión, pero estuvo muy interesante por lo que estuve viendo de las fotos en internet, estuvo padre. Bueno. Entonces cuando vuelva a ver, pues hay que ir. Ahí te echarás un brinco. Bueno, pues nos vemos la semana próxima, a ver qué nos tienes. Me parece bien. Por hoy, muchas gracias, José. De nada. Rodríguez, nos vemos la próxima semana. Buen día. Va que va, igual.